¿Por qué será que siempre buscamos la salvación en el infinito? No lo sé. Nunca he llegado tan lejos. Tal vez seamos nosotros los que nos alejamos mientras ella se acerca. Thank you.
Anoche mataron a un amigo mío. No habrás sido vos, ¿no? ¿Yo? ¿Por qué haría algo así? Te conozco muy bien. Se fuga a la isla y la muchacha vuelve a escalar el viento y a descubrir la muerte del pájaro profeta. Ahora es el fuego sometido. Ahora es la carne, la hoja, la piedra, perdidos en la fuente del tormento, como el navegante en el horror de la civilización que purifica la caída de la noche. Ahora la muchacha halla la máscara del infinito y rompe el muro de la poesía. ¿Qué vas a tomar? Un café en jarrito, por favor. ¿Me cobras? ¿Lo vas a tomar ese café?
Este café no es para mí. Tráigame ese café. ¿Cómo? No hace falta que haga otro. Tráigame ese. Muchas gracias. Yo sé quién es usted. Yo también sé quién es usted. ¿Por qué mató a ese hombre? Usted tiene la capacidad de ver cosas, pero no comprende los motivos de ciertos actos. Es verdad, pero todavía no sé por qué lo hizo. ¿No lo sabe o no lo recuerda? Sea lo que sea, yo no soy el responsable. Todos somos responsables de algo. Usted es responsable de lo que sabe. Es tiempo de borrar heridas, Horacio. Hola. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Quién habla? Soy alguien que pretende ser tu amigo. Dígame qué quiere. Por ahora solo conocerlo y saber si puede sumarse a nuestro trabajo. Yo no necesito ningún trabajo. Más que trabajo es una causa. Algo que deberíamos defender mutuamente, como lo fue en algún tiempo atrás. No sé de qué me está hablando. Cuando nos veamos, lo entenderé mejor. ¿Qué quieres? Tranquilo. Solo vine a buscarte. ¿Para qué? El que te llamó anoche es Ernesto.
quiere juntarse con vos. No me interesa lo que él quiera conmigo. Ernesto puede hacer que tu herida deje de sangrar. ¿Tenés fuego? No deberías desconfiar tanto de nosotros. Tenemos más cosas en común de lo que pensás. Espero que sepas que cosas de mi pasado quedaron atrás y no pienso volver. Decís que dejaste el pasado atrás, pero llevas tu herida muy presente. Por eso estás acá y no en otro lugar. Thank you.
Quiero que sepa que no le vamos a hacer nada. Quédese tranquilo. No es nuestra intención. ¿Por qué vino? Usted me llamó. Sí, pero ¿por qué vino? No sé. Quizás solo por curiosidad. Tal vez tenga una herida que usted piensa que yo se la puedo quitar. ¿Cómo podría hacer semejante cosa? Creo que lo entiendo más que nadie. ¿Qué quieren de mí? Queremos que nos ayude. Hay cosas que dejé de hacer. Y si intentara volver, no sabría cómo. Estas marcas, ¿saben la cosa? Son nuestros sueños que no hemos cumplido. ¿De qué sueños me habla? Por lo poco que sé de sus propósitos, creo que ya me han dejado de representar hace bastante tiempo. Déjeme que se la quite. No, no puede. Sabe que no puede. Despierte. 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 Despierte.